no poder tener clientes adentro afecta el negocio, y no solamente nosotros, pero me imagino que todos los demás. Por eso Chicago presenta un nuevo plan de ayuda para bares y restaurantes que incluye asistencia para los trabajadores, miles de ellos latinos, que están viviendo con la incertidumbre de qué ocurrirá con sus empleos. Seguimos investigando lo que ahora es considerado como un homicidio en el caso de la desaparición de la joven Vanessa Ceja en una reserva forestal del suburbio de Midlothian. ¿Qué está pasando en la elección presidencial? Sabremos los resultados pronto. Y aunque las temperaturas han aumentado muchísimo en el área de Chicago, ya se muestra un descenso drástico en el termómetro por el paso de un frente frío. ¿Por a cuánto llegará el mercurio? Lo vemos en mi reporte. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Joe Biden se acerca más a los votos electorales necesarios para ganar la presidencia, mientras que el presidente Trump, una vez más, trata de quebrantar la confianza en el proceso electoral. En una conferencia